The loose prompt of today's conversation is basically the promises and perils of collective endeavors, and we hope to also discuss publication as a means of forging and distributing relationships and representations. So I am not going to do so much moderation. I think each participant will briefly introduce him or herself and their works as they pertain to this prompt. And then we'll have a discussion for an hour or so. And I think you all should feel welcome to interject, maybe especially toward the end. And thanks again for coming. So I will pass, you already have a microphone. Okay, gracias. I'm going to give this to you. Hola, buenos días. Gracias a Alexander por invitarnos. Y bueno, antes que nada, pues queremos presentarles el proyecto de Cráter Invertido, para los que no conocen. Somos, Juan y yo somos dos miembros de los 10 que conformamos Cráter Invertido, que es un colectivo de artistas que iniciamos como tal hace 3 años para gestionar un espacio en la Colonia Obrera. Ahora estamos en la Colonia San Rafael. Y decidimos, como había una gran necesidad de trabajar en colectivo y por eso necesitábamos de un espacio para poder trabajar como talleres individuales, pero también que a partir de compartir el trabajo individual se pudieran como gestar estos guiños y estas articulaciones para poder trabajar en colectivo. Luego hubo la necesidad de darle un giro editorial al trabajo. Pues sí, queríamos que todo el proceso de trabajo colectivo fuera desembocado en publicaciones. Y es por eso que actualmente en la Colonia San Rafael contamos con una pequeña imprenta y hacemos publicaciones de distintas temáticas, de distinta naturaleza. Cada publicación lleva un proceso de trabajo muy distinto. No es, somos 10 artistas, somos 10 cabezas, somos 10 posturas distintas. Entonces, pues eso es lo que tratamos de hacer con la imprenta, que cada publicación refleje de una manera estos procesos de trabajo y de articulación. Bueno, una cosa muy importante es que somos 10 artistas de formación, pero el espacio al comienzo no servía como una plataforma para exhibir obra, porque nos interesan más bien los intersticios, las relaciones entre el arte y la política, políticas afectivas sobre todo, y el espacio era usado más bien como un espacio de encuentro, en donde trabajamos a la par con activistas, con hackers, con grupos de acción directa, y en ningún momento teníamos la intención de exhibir obra plástica como tal, ¿no? Creemos que la práctica artística también es una incidencia en lo social y desde ahí empezamos a trabajar. Después nos dimos cuenta que para poder compartir todos estos procesos, las publicaciones eran un gran medio para poder distribuir todas estas ideas que se gestaban dentro del espacio. Ahora en la segunda etapa del proyecto sí ya tenemos un espacio de exhibición que es pequeñito, pero siempre vinculado con los grupos de trabajo que se juntan dentro del espacio. Actualmente tenemos un seminario de sonido que busca las relaciones entre el objeto sonoro y sus representaciones políticas. Hay otro grupo de trabajo sobre la violencia a partir de todos los actos violentos en las movilizaciones del año pasado. Hay un grupo de dibujo y hay un grupo de anarquismo y ciencia ficción. En fin, son distintos grupos que trabajan de manera colectiva y colaborativa y que al final las publicaciones son el resultado de este trabajo en conjunto. I'll just make a brief summary of what Waisata and Juan presented as Cráter Invertido, as a space that started in a different address than what they have now in Colonia Obrera, and now they're in Colonia San Rafael. It's now conformed by 10 artists.
that started putting together a space to work collectively and not to show, not an exhibition space, but a space to gather around and to discuss their own practices, and thinking that practice itself is a way of making politics and creative, in creating affective politics. And then more recently, they moved into another space in Colonia San Rafael, and slowly it articulated as a cooperative that has a press and a printing, like an independent press project, as a way of sharing their own practices, but also to invite other groups and collaborators to work with them. And so right now the space, even though the collective itself is composed by 10 different artists, there's other groups that are mainly organized as seminars or study groups or working groups around violence relating to the different social mobilizations that happened in the recent months in Mexico City and in Mexico, the whole country. But there's also a sound seminar, a drawing seminar, and a group working on anarchism and science fiction. I would just add that I said, if I understood correctly, that there's not a single way of working, especially when it comes to making publications, but that each publication is distinctive and represents the distinct working processes of the individuals involved in its production and also of the subject matter and its form. I think I'm going to speak in English. It's strange. Everybody here speaks English, but only one person doesn't speak Spanish. Only one person doesn't understand Spanish. Nevertheless, that's the way Mexico is going, slowly. Everybody will be speaking English in a half-assed Spanglish, and we're in a blue, blackberry or blueberry or whatever it is, building. I was not trained as an artist. I was actually trained as a printer. When I was a kid, 9 years old, dad, having arrived in Mexico with empty-handed, and the family being 8 siblings, we all had to work since very early on. And eventually, he and some of the siblings made money, and perhaps a few of them made a lot of money. But at the beginning, we had to work. And I happened to work at a Imprenta Aldina, which was run by anarchist Spaniards who had sought asylum in Mexico. Imprenta Aldina was most of the people there were anarcho-syndicalists. Most of them were Catalonians, and there I learned the trade. You had to learn how to set type. You had to learn how to print proofs, set up the machine, separate colors, whatever it is. All of that I learned as a craft. I was still young, quite young, when Margaret Randall and Sergio Mondragon met, and they founded in 1961 the Corno Emplumado magazine, which has a beautiful exhibition right now at the Centro Cultural Tlatelolco, is part of one of 4 fantastic exhibitions that deal in with a general cultural panorama of the 60s, which is very specifically a period almost unchronicled and unregistered in Mexican cultural history. So the experience with the Corno Emplumado was incredible. It was a bilingual magazine. It was poetry and visuals. It wasn't illustrated poetry, it was poetry and visuals. And I collaborated with the
corno emplumado, the plumed horn, until pretty well 68, when Margaret was forced underground to hide. The government was really tightening the screws up on Mexican thinkers and creators. And I fled with my two kids and their mother to England and sought political asylum there. England does not offer political asylum. We were allowed to stay there under attenuating circumstances. And one of the first things that I did was, we lived in a very beat up, run down neighborhood, Islington, which later, quite a few years later, became totally gentrified, and it's really snazzy now. But at that time, my two kids, who were rather dark skinned in comparison to the little English kids, they beat the shit out of them at school. It was a public school, right? We decided to move to Devon, in the southwest of England. Now, before that, just around the corner where I lived, there was a used object store, a secondhand store, and we had no money, but I still went out and spent 50 quid and bought me a duplicator, a Gestetner duplicator, which is a tool that in Mexico at that time was highly suspect. And in fact, Edmundo Aquino has brought out a wonderful book 10, 15 years ago on the graphics, the graphic art that came out of the 1968 movement. So with that, I taught myself how to use the stencil and actually print multiples, small images, letter size A4, on different papers, which I flogged at openings and theater queues and all over the place, and made money with that. Was able to sell my images. They were pretty well unlimited editions, but the stencil allows you to make up to 1,000 copies before you have to do another stencil, the stencils they had. But I usually made editions of 80, 100. You never know when an image is going to be approved by and sold well. And friends of friends, poets, came knowing that I had a duplicator there, and I had become quite skilled at using it, and we actually brought out some small poetry publications, completely independent, completely one-of-a-kind fur poets. When we moved to Devon, that's when I decided to set up the press, the Beaujesse Press, Libro Acción Libre. It had two names. And in the 3.5 years that we functioned there, we printed 153 titles of anywhere from 4 to 2,000 copies. 4 copies to 2,000. And those you can see in two collections now. One of the whole collection of our publications and correspondence is at the Tate National Gallery in London. And the other one is at the University of Stanford, at the Green Library. And when I came back to Mexico, I thought I could be able to take up the BGP LAL, Press BGP, but circumstances were obviously, and they always will be for anyone who returns, very scabrously difficult. At that time, I came back with two children, without their mother, met a wonderful woman who had two children, so we suddenly had to feed four, and out of the nothing, we had to feed five. Another one came around, and I was also feeding two of my nephews, whose mom had had a very bad accident. And so there were seven kids that I had to take care of, and that was difficult because we settled in a very small city
in the coffee country in Veracruz. And but from there, I would come to Mexico City very often. And one of the very first things that we managed to do was form groups, Grupo Proceso Pentágono was one of the first ones, and then there were several others, because we were provoked into doing so in order to represent Mexico at the, I believe, the 10th Paris Biennale. Helen Escobedo, who has since died, she one evening at a dinner party, or at a dinner at her house, it wasn't a party, said, "Shit, I've been asked to choose artists for Mexico. What artists do you think there are right now that would be interested in?" I said, why choose four or five? They always get pissed off, you know, when they're the ones that don't get chosen. Why don't you choose groups?" And in fact, it wasn't, you know, we were still in the seedling stage, because I had been teaching pirate classes at San Carlos. Every Friday, I would take the 7-hour trip from Veracruz to Mexico, and on the Saturday, give a workshop in one of the backyards of San Carlos to a whole group of people that were students of Ricardo Rocha. And the course, I called it Pasos hacia la socialización del arte, Steps to Socialize Art. It had nothing to do with socialism or communism or any of that shit. It was just in order to socialize art and the practice of artists. And what better way was there but to bypass a practically non-existent gallery system and to produce your own magazines and books. The first one that I think it's at the MUAC was called El Libro de las 24 Horas, the Book of the 24 Hours, because my bet was that in 24 hours, using just the photocopying machines and duplicators that were around the Academia de San Carlos in La Escuela de San Carlos in Academia 23 on the street of downtown, with those machines, and they could print a book. And they did, in 24 hours. After that, this is concurrent with the group movement. The group movement itself was a, I'm not sure what the difference in Spanish is entre colectivo y grupo, for example. I'm not quite sure why. At that time, we didn't use the word colectivo. We used the word grupos. And language has a way of shifting very, very so quickly that you sometimes feel you're standing on quicksand. Like, for example, nowadays, before we used to have feelings, sentimientos. Nowadays, you have políticas afectivas, the affective politics, you know. It's very strange the way language shifts so much. In Mexico, even quicker, because we're now, you don't, voy a ir a un opening porque voy a presentar unos canvases. You know, we use this strange mishmash of whatever it is. And language can then impede you from actually thinking correctly. The less you know what you're trying to say, Chomsky was very clear about that. You think what you speak. You don't speak what you think, you think what you speak. So the more unsure you are about the language you're using, the less clear you'll be in your thoughts. Anyway, money was always a major problem. The Bojas Press was, we were able to invent a system and made profit. And so we lived off, it was a group effort eventually, and we lived off the work. In Mexico, when I came back, it wasn't so easy. In fact, it was totally different and very difficult to make money off your work.
At that time, if I remember correctly, I'm thinking 1974, there were 8 galleries in Mexico City, period. So there was a problem. Now, one of the things that I didn't want to let go was my knowledge in forming groups or collectives and printing. So I formed a group of 26 instructors. Some of them were artists, and flogged our services first to the different government instances at that time. Dirección General de la Dirección General de Promoción Nacional, it was the name, from the CEP. We didn't have Conaculta or anything like that, and they started hiring us. Now, what we would do is visit, create circuits throughout the country and visit different localities. Each instructor would stay for exactly 1 week and impart 4 hours daily, a total of 20 hours, and taught people how to publish and, of course, using the duplicator. The duplicator, the mimeograph machine, was a very ubiquitous tool, but where there was no tool, that Gestetner didn't exist. I went way back to the origins of the cyclostyle and David Gestetner's first attempts at selling his work in Chicago, and created what I called Pinocchio, which is a little box that uses, you make it a screen, it has a screen that can go up and down. That screen you could cover with any negligee or any fine silk or artificial silk, and print with the stencils. The technology was completely in the stencils. And I must say, Gestetner was always very interested in this and kept up with us. And the ink Gestetner uses is a fast-drying ink. When there was no ink, we used to do it with Nivea, soot, and Elmer's glue. Con hollín, resistol, y Nivea, crema Nivea. And we used to do this incredible mixture that actually worked for the on the screen, and we were able to print with that in black. And after 8 years of covering the whole country, we probably produced the point of this of these things was not just to use the duplicator. Duplicators, a lot of people knew how to use it because every school and teacher training school, las normales, todas tenían esto. But how to set up a publishing enterprise. We never used the word alternative. We sometimes used the word small. Now everybody's very proud of my, somos artistas alternativos. Es una galería, it's one of these catchy, trendy phrases that you use nowadays to make yourself interesting. But in fact, we were small presses and hopefully, and hoped to grow and become a good business. So all of, you know, like most things that start from small, you try to make them grow. So we had, as first generations, the first wave of visits, we founded about 400 small presses. The second wave gave us another 150 to 200 presses, but because we were also teaching people how to teach it, we registered nearly 680 small presses. And eventually, when I lost track, there were 810 small presses throughout the whole country. And these were founded in centros culturales, casas de cultura, in normales, Ayotzinapa, we visit 10 times. And I know some of the parents and grandparents of the missing 40, of some of the missing 43, because of this, we would stay in Tixla and teach at Ayotzinapa. And all the normales, I managed to convince our sponsors, whoever hired our services,
to enter the el sistema carcelario, ¿cómo se dice en inglés? The penitentiary system, and we would teach these los reclusos to people in jail, and then I was able to enter the army. And we not only gave these seminars, courses, workshops, whatever you want to call them, some people call them in Spanish clínicas. We were all on publishing. We were all teaching. We were also teaching mural colectivo comunitario. We formed groups of collective community mural painting, which is different from graffiti because of the dynamics. And in every one of these instances, we trained people that took these courses to train people to give those courses again. So it was a reproductory mechanism. Now, eventually, my wife, who's a great cook, and a literate person, she's not at all interested in visual arts. She's not only not interested, if she opens a book, she can't see the difference between the reproduction of a watercolor, an engraving or an etching, or an oil painting, and I'm so thankful for that, because she represents 99% of the population of this world. But she is most knowledgeable in things literary, and she enjoys what we call literatura negra, thrillers, detective fiction. So we started a small press called Biombo Negro, in homage of Black Mask, which was a pulp magazine in the United States in the 30s, and it's called Biombo Negro because we were 22 people in this. And we started producing our own stories because there were no magazines that produced that would buy thriller or roadies or psycho stories, fiction. So, and we went back to the idea of illustrating fiction like many of the pulp magazines. So that is, in very few words, and I'm sorry I took so long, I've been living a long time already, more or less my involvement with publishing. Now the gist of this meeting, I think, has to do with, Christ, we should have a little round table actually. How far is near? And something that worried Juan Caloc a little bit is the title of this, In Search for a Model of Life, En Busca de un Modelo para la Vida, which is the title of an essay that I wrote that is included in the death book of the group movement, which was an exhibition at the Museo Carrillo Gil. And there, when Silvia Pandolfi was a director, she pretty well asked members of the groups to present an exhibition. I guess, I don't remember anymore. I really don't remember dates. I should have written it down. 95? 85. Which means that the group movement was really, like all groups in art history, in the Western art history, very short-lived. Groups don't have a life long, any longer than 6 to 8 years. If something lasts more than 10 years, it is an institution. It's no longer a collective or a group. It becomes an institution. It becomes institutionalized. And as a good anarchist, I am all for institutions. They're the only way you can actually make society work. We can talk about that in another roundtable discussion. I'm an anarcho-syndicalist. I was trained as such since the day, since I was 9 years old. Los zapatistas llevan 20 años en... Ellos ya son una institución y no son un colectivo. Definitivamente no. Son una institución respetable, y el Frente de Liberación Nacional en Colombia ya no es una institución, es todo un gobierno. Ellos llevan 50 años. So, entonces, Juan is somehow
doesn't like the idea. He didn't like the text. I received an interesting letter of Juan's. So that might be a good point of departure for what we're doing here. All I can say is I can talk about my experience and we can cross swords in front of you guys now. ¿Cuándo se institucionaliza, no? O sea, ¿qué podemos entender por institución? ¿Cuál es como ese proceso de transición de colectivo o grupo? ¿Qué características tiene eso para ti, no? Obviamente, a una estructura institucional. No, esto es muy sencillo y realmente cualquier lectura política de este tipo de lo puede responder. Una institución, comencé hablando de la inestabilidad del lenguaje y la falta de conocimiento del lenguaje es lo que nos lleva a pensamientos confusos. Por eso yo tampoco sé cuál es la diferencia entre un grupo y un colectivo. ¿Por qué no se llama el grupo cráter invertido y se llama colectivo cráter invertido? Se llama cooperativa. Ah, es cooperativa, pero no la fundaron como cooperativa, sino que la fundaron, porque yo soy cooperativista de Hueso Colorado desde hace 50 años, pero ustedes la formaron como asociación civil. Ah, perdóname, la información que me dieron en la banqueta es que son AC para poder recibir fondos. Entonces, AC. Sí, ahora somos AC, pero empezamos como cooperativa. ¿Y la cooperativa está registrada? No. Entonces no existe, legalmente hablando. No, no. Era la intención que no funcionó, por lo tanto hicieron una sociedad civil. Tenemos problemas con todas estas cosas, el conocimiento que tenemos de la ley. La mayor parte de los mexicanos habla, no, es que el gobierno es un… El gobierno. El gobierno es una palabra que describe una acción. El gobierno no es una entelequia. La secretaría me dijo esto. La secretaría, ya veo yo el edificio con una bocota gigante diciéndome eso. Quien me dice las cosas tiene nombre y apellido. I can give an example of what happened right after the earthquake in 1985. And there I formed a non-registered ONG, organización, no, how do you say that in English? Non-government, NGO. Non-registered until we did register eventually as a fideicomiso. But at first, during 3 or 4 years, this functioned, Centro de Enlace Díaz de León, and the first 6 or 8 months, the Centro de Enlace Díaz de León worked with nearly 85 people, volunteers, that worked in 3 shifts, 8-hour shifts, attending the problems, immediate problems, after the earthquake. And after 13 years, we were an institution. We became an institution. The Fideicomiso was an institution. Now, what happened? Here I am in a tent on the street, and 5 or 6 people are running up to my tent and saying, Felipe, Felipe, the government came, and they told us that we had to leave this building that's falling down. I said, whoa, 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 take it easy. The government told, and in Spanish says, vino el gobierno y nos dijeron. El gobierno, Jesus Christ. I saw the president and the whole cabinet and everybody riding up in their hundreds of cars, black cars and motorcycles. And I said, what happened? Did the president and the whole, what do you mean, the gobierno? Well, there was this guy that came. There was this guy that came. It wasn't the government. It was a guy. So, what was the guy's name? We don't know. He just told us to leave. Scared shitless. I said, well, fuck him. You know, what do you mean? One guy told you to leave. You don't leave when one asshole comes up and says he's the government. Next time a guy comes, first of all, you ask for ID. Don't have him show it.
take it in your hands, write it down, write his name, address, phone, whatever it is, and before anything, phone, if there's a phone number there, phone the people that are in the, whoever it is. At that, when that happened, people stopped being scared and we started using names and last names. We have a government, and I'm all for having a government, that is now being occupied by people with first and last name. Now, I think Mexico does need a government. The government is an institution. What it doesn't need is those assholes right now that are running it. So if we're clear about those things, then we can also understand why, what's this thing in New York that, book matters? No. Printed matter. Is that, wouldn't that be called an institution? Definitely. How did it start? As Martha Wilson wasn't there? Martha Wilson had a great idea. She called some friends, they took over a play, whatever it is, and 30 years later, she is an institution, and a very important one. Franklin Furnace. So if we can be clear about those things, then maybe we can sail along the sea of life with a clearer purpose. Más que presentar el algún trabajo o práctica en específico, me quería como compartir algunas preguntas o comentarios más puntuales. A mí me ha interesado desde hace tiempo, me intriga en realidad cómo es que en estas prácticas colectivas no nada más hay una propuesta en relación con la forma de producción, sino como el título de la mesa y del texto de Felipe lo proponía, se articulan espacios para imaginar otras maneras de organizar el trabajo, la relación con el tiempo, con la producción, con los otros, en términos de proyectos de vida también. Y la primera pregunta que me surgió es por qué hablar de este tipo de prácticas, aunque me interesa particularmente ver cómo se generan vínculos intergeneracionales en relación a esas diferentes experiencias, cómo va cambiando y por qué surge una necesidad de agruparse, porque yo sí creo que el punto de partida de un proceso colectivo es una necesidad, además de un deseo y de otro tipo como de móviles que empujan, pero que aglutina a una serie de voluntades articular una plataforma de trabajo en conjunto, ¿no? Y creo que la mayoría de las veces tiene más que ver con una necesidad concreta que con un, digamos, como deseo o idealización romantizada de la colectividad, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué hablar de eso en una feria que tiene que ver sí con espacios independientes, pero también con dinámicas que en muchos casos están en cuestionamiento o tratando de interrogarse o de replantearse desde estas estrategias colectivas? Y creo que el punto de partida, porque además la discusión en relación con las instituciones tiene que ver con eso, es partir de un espacio de contradicciones, ¿no? Y de pensar que ahí también hay la posibilidad de tejer otro tipo de relaciones y no de partir de un purismo o de una idea como de autonomía, 100% exenta de otro tipo de espacios de contradicción. Ahora, aún así, creo que el tipo de estrategias colectivas sí permiten asumir posicionamientos o principios de inicio, ¿no? A mí me interesa mucho cómo es que hay una apuesta por una manera de generar una otra plataforma, no solamente otra vez para la producción o la práctica artística, sino para una idea de vida en más amplio, ¿no? Y ahí lo común no como una promesa o como un modelo en sí mismo que se puede replicar o aplicar, sino como una premisa, o sea, como un lugar desde donde imaginar. Si lo colectivo es una premisa, y una de las invitaciones de Alex está por ahí, es pensar cómo se, en el intento de colectivizar, cómo se afecta no nada más la práctica artística, que creo que en el contexto de la generación de los grupos en los años 70 había como una infraestructura, por así decirlo, y un imaginario de profesionalización de las prácticas artísticas que es distante
al que vivimos ahora, ¿no? Y yo creo, desde el tipo de práctica que yo hago, que la colectivización permite también desdibujar una serie de perfiles profesionales que están normalmente muy delimitados en relación con lo que hace, entre comillas, un curador, un artista, un editor, y empieza como a retar también el tipo de prácticas, de necesidades y de relación, no nada más con las instituciones como estos entes abstractos o ajenos, sino con la manera en que institucionalizamos nuestras propias prácticas, ¿no? Y que el proceso colectivo permite retar también ese tipo de inercias y de maneras de actuar. Ahora, otra cosa que creo que entra en jaque, que a mí me interesa particularmente y quizás se puede discutir desde estas como dos miradas que creo que son, además de dialogantes, de influencia mutua, ¿no?, es la noción de autoría. O sea, creo que hay algo en el trabajo colectivo que también permite retar la manera en que se inscriben las propias formas de producción en un circuito de circulación que tiende a exigir firmas, brandings y nociones como autorales para el tipo de producción, ¿no? Pienso que esta idea de colectivizar, no la idea, sino la práctica en sí misma, implica también cada vez con más claridad una prioridad y una forma de actuar más contrastante con un tipo de crisis cotidiana que vivimos no solo en México, sino en muchos otros espacios, y donde estas contradicciones se van poniendo otra vez al frente, ¿no? Es decir, uno actúa desde un modelo económico, ¿a qué tipo de relaciones responde? ¿Se trata solamente de relación con la institución? Y si sí, ¿cuál es? ¿Cuáles son las instituciones económicas y no nada más instituciones públicas o estatales que están entrando en juego? Y a mí algo que me interesa particularmente es un ejercicio de memoria y que tiene que ver con cómo es que lo que hace hoy Cráter Invertido en algún momento utilizó como una referencia, y no hablo de replicar, también desde contraponer y generar otro tipo de posiciones, el tipo de prácticas que hacen los grupos en los 70, ¿no?, y otro tipo de iniciativas que ha habido en México y en otros lados. En términos de las publicaciones, a mí me parece importante pensar cómo es que se registra el tipo de proceso que existe en la trayectoria, lo que sea que haya durado, de un grupo o de un colectivo. Hay una parte de la producción que se manifiesta en una publicación, pero hay otra parte de la experiencia de aprendizaje que implica trabajar con otros, que muchas veces no acaba registrada, ¿no? Y tiende a pasar que el tipo de registros que se hacen, cuando se hacen desde la historia del arte, analizan la producción artística y pocas veces se meten más a fondo al tipo de proceso de complejidades, de duelos, de crisis, de retos que implica un espacio de negociación colectiva, ¿no? A mí personalmente me interesa principalmente ese espacio de aprendizaje que se genera en torno a un tipo de proyecto colectivo, y para eso no… Creo que hay muchas formas de colectividad, creo que las colaboraciones son otros espacios de intercambio donde también hay aprendizaje, que hay implicaciones en relación con denominar un grupo, una identidad en conjunto o una serie de identidades aglutinadas para un fin específico. Pero me parece importante pensar en México y además en el contexto en el que estamos viviendo, cómo es que estos procesos se vuelven herramientas para otros. O sea, cómo hacer sin que haya la posibilidad de generar un manual de prácticas colectivas, porque creo que nadie te puede decir cómo generar un colectivo y cómo trabajar en grupo como si fuera una serie de pasos a reproducir. ¿Cómo es que sí hay un recurso de aprendizaje cultural que tiene que ver con otras formas de actuar y que son herramientas de organización y de aprendizaje, muchas veces al margen o en contraposición a las instituciones mismas, ¿no? Y que hay una, para mí, un valor particular en que ese diálogo exista no nada más como un registro histórico, sino como un intercambio en vivo, ¿no? Precisamente porque la relación con la institución de hace 40 años es distinta, o 30, a la que nos podemos plantear ahora, ¿no?
Entonces eso, pensar en que esa experiencia de trabajo puede generar un registro, que las publicaciones en ciertos procesos grupales pueden ser también una especie de bitácora interna, ¿no? Y precisamente Printed Matter hace 10 años publicó este libro que se llama Group Work, en donde Temporary Services, que es un colectivo de San Francisco, entrevista a otros colectivos tratando de partir del tipo de negociaciones internas, de división de labores, de problemas de sexo, droga y rock and roll, o de protagonismos, de uso del dinero, que normalmente tienen que ver con dinámicas grupales, ¿no? Entonces, ¿cómo hay ahí también un espacio complejo, pero de un aprendizaje importante que, desde mi punto de vista, la herramienta de la publicación también podría permitir hacer eso accesible a otras generaciones? Bueno, pues son como muchos temas que se pueden ir tocando. Primero mencionabas de que los colectivos o grupos se deciden a partir de necesidades, ¿no? Como, sí, un poquito hablar de eso, de primero surge, por ejemplo, en el caso de Cráter, surge por carencias, ¿no? Primero por una carencia educativa, donde no te es representado individualmente por la institución o por los programas que se llevan en las escuelas, en la Esmeralda, en este caso, donde la mayoría estudiamos, y es ahí donde se decide, o sea, ahorita lo puedo decir, ¿no? Después de una distancia, se decide hacer apuestas a procesos de autoeducación. Y eso no podría ser posible sin el compartir el poco mucho conocimiento que podamos tener, ¿no? O sea, sí, creo que ahí está la base de esa carencia de compartir los conocimientos, ¿no? Y a partir de un proceso de trabajo es que se empieza a generar un conocimiento colectivo y a trabajar a partir de eso. Y luego obviamente vienen como se empiezan a relacionar con otras carencias, ¿no? Como carencias sociales, carencias afectivas, carencias en un sentido como que abarca mucho más pues la vida social, y se empieza a tocar con los contextos actuales, históricos, políticos. Entonces, esa carencia no solo viene de un ámbito puramente artístico, cultural, sino que se empieza como a esparcir, ¿no? Y por eso creo que es necesario seguir insistiendo en pensar esas colectividades y en pensar cómo compartir esos conocimientos a partir de esas necesidades, pero… Pues sí, a partir del trabajo colectivo, ¿no? La diferencia entre llamarnos cooperativa o colectivo o grupo, bueno, antes de ser tal cual o de nombrar este proyecto cooperativa, trabajábamos como grupo, como colectivo, como amigos que se juntaban y realizábamos eventos en la escuela, eran torneos de baile, concursos de comida, y ahí no pensábamos en el término cooperativa, puesto que solamente nos juntábamos para intercambiar, aprender y proponer más intercambios entre otras personas, y había un factor muy importante que no existía un flujo de dinero entre nosotros, ¿no? Todos los proyectos los hacíamos con nuestros propios recursos, no gastábamos mucho y nos gustaba hacerlo. En el momento en el que nos juntamos a pensar un proyecto con otras intenciones, que era tener un espacio compartido, ahí entró un nuevo factor que era el dinero. De principio, ¿cómo conseguir ese dinero? Y entonces el modelo que nosotros pensamos que era el que más nos llamaba la atención y con el cual éramos más afines, era el modelo de la cooperativa. ¿Por qué? Porque de principio nosotros íbamos a invertir nuestro trabajo y nuestro dinero para crear un producto, para poder vender ese producto,
y el resultado, el dinero, los ingresos de ese producto iban a ser invertidos en un espacio común. En donde, entonces, ahí está la diferencia entre ser un colectivo, que es un grupo de personas que se juntan con fines mucho más personales y que no hay de principio una relación económica entre ellos, y la cooperativa, en donde sí hay una relación económica que va cruzando todo el proyecto. Después, llegó un punto en el que se agotó el mercado a quien nosotros vendíamos estas cajas con obra de cada uno de nosotros, y ahí sí entonces aplicamos para una beca. En el momento en el que aplicamos para la beca no teníamos ni idea, porque ninguno de los lugares donde mencionaban la convocatoria y demás, nunca decía que para recibir el dinero nosotros teníamos que conformarnos como un ente, una asociación, ¿no? Asociación sin fines de lucro. En el momento en el que nos dan la noticia de que efectivamente ganamos este dinero y con el cual podíamos seguir el proyecto, nos avisan que tenemos que volvernos legales. Y en ese momento nosotros ya estábamos apostando para eso, ¿no? Y decidimos, más bien impulsados por esta nueva entrada económica, convertirnos en AC. Ahora, eso es solo para recibir los fondos, no es que nosotros trabajemos como AC, no estamos buscando más fondos en otro lugar, solo tenemos esos. Y hay asociación civil, sin fines. Sí. Y ahí, una vez más, el trabajo interno, más que como una AC que está buscando recursos para ayudar a una comunidad inmediata, el trabajo interno y la manera en la que operamos nosotros es como una cooperativa, es decir, el dinero, los ingresos que tenemos de esta beca se reparten equitativamente entre todos los miembros. En un punto es para pagarnos un sueldo y para pagar la renta del espacio, y ahí todos tenemos el mismo ingreso. Tenemos diferentes roles de trabajo dentro del espacio. Y después, la otra parte del dinero la usamos, uno, para proyectos de impresión de libros, y otra gran parte para comprar una máquina, es decir, para tener nosotros mismos los medios de producción. El dinero de esa máquina, una vez más, se cooperativiza, porque todas las entradas, que son algunos proyectos personales, pero otros proyectos de amigos y de personas afines, ese dinero, una vez más, se reparte de manera equitativa. Y entonces, bueno, ese es el modelo con el que trabajamos. Eso no quiere decir que nos interese estar registrados como cooperativa ante el gobierno y ante la ley, pero bueno, es más la forma en la que trabajamos. Bueno, hablando de eso, de los modelos, la pregunta que le hice a Felipe en el correo y que me gustaría que discutiéramos en algún punto, es, bueno, él hace 29 años escribías este texto y hablabas de un modelo. A mí me queda como mucha inquietud saber si ese modelo que proponían en ese entonces siguió funcionando, si lo siguieron llevando a cabo, si hoy tú en la actualidad sigues trabajando en algún colectivo de manera colectiva con otras personas. Sé que Proceso Pentágono se está juntando de nuevo porque van a tener una exposición en el MOAC y que están trabajando colectivamente. ¿De qué forma tú te involucras en esos procesos? Y bueno, ese modelo, más allá de pensarlo como un ideal, ¿de qué manera se operó? Yo la palabra modelo no me preocupa mucho porque para eso los comportamientos modélicos son para tomarlo lo que le sea a uno útil y construir encima de eso. El hecho es que coinciden muchas cosas. Cuando se forma el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a imagen y semejanza del National Endowment for the Arts, se instituye todo un cambio en la relación gobierno-sociedad y consiguen transformar a los mal formados artistas, mal formados en las escuelas, facultades, centros de enseñanza artística,
consiguen convertirlos en mendigos de atrio de iglesia. Incluso en el lenguaje, yo aplico inyecciones, ¿no? Pero no aplico yo al consejo. Yo no solicito una inyección, me la aplican y solicito un apoyo. Los enconos, los celos, los rencores, los dolores, los suicidios que suceden cuando no recibe uno un apoyo del consejo, son ya cosa común. Entonces nosotros estamos ya nada más relacionando nuestra vida profesional como individuos, y ahora de repente buscamos o nos inquieta how far is near, qué tan cerca, qué tan distante es lo cercano. Es el tema que Chepo Canopy nos pone, y es padrísima la frase, porque lo tenemos todo a la mano. La mayor parte del país, solamente en un país sin gobierno, sin ingobernable, con la ingobernabilidad que ha tenido, que se ha incrementado paulatinamente en los últimos 25, 30 años hasta llegar al punto de estallido, previo estallido a una guerra civil, solo es posible llevar una vida en México de manera colectiva. Pero, ¿y quién mejor? La clase media no sabe de esto. ¿Y quién mejor de hablar de la clase media? Yo soy clase media y yo sé del interior, todas mis primas y primos, todos somos clase media. Y la clase media cada vez es más infantilizada por las circunstancias. Los biosociólogos, le contaba a Peter hace rato, que llegó un grupo de biosociólogos porque están estudiando, tiene 18 años que sucedió esto, que estaban estudiando el nivel de madurez de los países, y yo me espanté mucho, me asusté, me sorprendió y les pregunté, yo era mesero entonces, y me senté en su mesa y les pregunté que era un biosociólogo y el nivel de madurez. ¿Cómo se mide la madurez? Muy sencillo, es la capacidad del individuo para cuidarse solo sin dañar a terceros. Y que en ciertos países de la América Latina, México acababa de resbalarse en el nivel de competitividad económica y financiera del 52 al 56 lugar. Y en México, por ejemplo, tienen dos niveles de madurez. Lo voy a simplificar, 80% de la población madurece o madura entre los 14 y los 17 años, y 20% de la población está madurando cada vez más tarde, entre los 25 y los 37 años. ¿Quién es el 80% de la población que madura entre los 14 y los 17 años? Son todos los que trabajan, todos los que se mueven de un lado para el otro, los que tienen que irse a los Estados Unidos a ingresar dinero y que tienen una enorme cultura y memoria colectiva del tequio, de lo comunitario. ¿Y quién es el otro 20%? Los dueños del país, los que le heredan, reciben heredados de sus padres empresas que por ser ellos CEOs inmaduros no saben cómo tratar, no saben cómo llevar relaciones obrero-patronales, no saben cómo controlar la calidad de lo que producen, especulan para hacer dinero, y en fin, aplican el neoliberalismo de manera absoluta y con las consecuencias que estamos en estos momentos viviendo. Yo tenía una escalita y una escalita que debía haber tal vez desarrollado más, los años del 61 al 94, pero nada más para hablar de cuándo era el corno emplumado del 61 al 68, la Bolsa Express del 70 al 75 más o menos, el Consejo Mexicano de Fotografía del 76 al 81, los grupos igual del 76 al 81, la fundación del Consejo en el 82, pero antes de eso los talleres de comunicación Altos Hornos, Altos H2O, que eran los que les digo que eran 26 instructores que viajábamos por todo el país, se me olvidó decirles su nombre. Y luego
la UAM. Muchos de los miembros de los grupos, cuando los grupos se fueron disgregando, comenzaron a dar clases en la UAM. Y en la UAM estaba Rafael Guillén. Rafael Guillén no se esperó, no fue a seminarios, no se alteró. Nosotros trabajamos juntos durante unos 4 o 5 años. Yo no soy maestro. Por lo tanto, no me atreví ni siquiera por asomo buscar chamba en la UAM. Muchos de mis colegas, que no eran maestros, sí comenzaron a dar clases en la UAM. Pero no eran pedagogos, eran artistas que no la hacían allá afuera con la lana. ¿Por qué? Porque las escuelas no nos profesionalizan, no nos enseñan cómo vivir de lo que hacemos, cosa que me obligó a mí a dar seminarios en todo el país durante 25 años del arte de vivir del arte y luego reeditó en un libro, pero ese es otro tema. En ese momento, Rafael Guillén desaparece y reaparece en el 94, que es justo cuando yo me salgo del PRD y cuando sucede el levantamiento de los mayas en el sur, que antes se le decía neozapatismo y ahora se le vuelve a decir zapatismo, y que habla de lo que es la política, porque Rafael Guillén se dedicó a hacer libros en la UAM con el mimeógrafo. Yo tengo toda una colección de los libros que publicaba Rafael Guillén, que ahora está en la colección del MUAC, en donde él aprende a usar el mimeógrafo, aprende a organizarse como editor. Y la cosa es que en su cerebro, en su cabeza, en su corazón, llegan las cosas a un punto a donde desaparece del mapa del cubo blanco, de todo el ambiente del cubo blanco. Y yo he caminado el ambiente del cubo blanco en una tercera parte de mi tarea de vida. Dos terceras partes de vida. Si una puntita fue Manchuria, que es una exhibición que se hizo en el Museo de Arte Moderno en el 2008. Yo pienso que si hubiera opción, si yo tuviera una opción, que no ni la tengo ni la quiero implementar mucho, deberían de haber dos exhibiciones más. Lo de Manchuria fue nada más los procesos que me llevaron al arte, pero yo creo que otra exhibición podría ser de los productos que yo produje y que vendí y que cayeron en manos todas, porque los precios son bajos, no de coleccionistas, sino de gente normal. Pero la más importante parte es todo el trabajo colectivo y comunitario que yo he hecho a lo largo de la vida, que ese no se vio para nada en la exhibición de Manchuria, y que es lo que me ocupa lo más. Ahorita tengo un proyecto, se llama Semente, que lo voy a ver cómo procuro implementarlo, pero va a ser en territorio Ñañú. No voy a, y ahorita estoy temporalmente viviendo en la Ciudad de México, pero tampoco voy a vivir en la Ciudad de México. En realidad la Ciudad de México es un lugar, es una prisión terrible para quien la vive, porque la clase media que vive ya son de casi todos criados en departamentos. Sus papás, con miedo de que les pase algo a sus críos, los infantilizan, ya no los dejan jugar en las calles, crear generación, comienzan a salir a la sociedad cuando van a la escuela y ahí es a donde una educación incompleta no les enseña los resquicios y laberintos de la función legal de cualquier ciudadano. Una cooperativa, por ejemplo, tuvo muy fuertes auges en México, una de las mejores, mayores y más antiguas cooperativas que existe en todo el mundo es mexicana, es Cruz Azul. Cruz Azul es una institución que tiene ya casi 100 años y es una gran cooperativa. Las cooperativas, sí. Las cooperativas fueron muy alentadas en la época de Echeverría y después totalmente oprimidas y buscaron, no me sorprende que el gobierno, el premio que les dieron, el apoyo, los hayan obligado a formar una asociación civil cuando usted, en lugar de enseñarles cómo crear una cooperativa y registrarla legalmente, puesto que las cooperativas, por ley, también pueden recibir estímulos, apoyos y demás parientes. Ah, no, tiene que ser una asociación civil, en fin, etcétera, vamos a meterlo. Y luego tienen tutores y tienen gente así para… Y le decía yo a Peter que una de las cosas más increíbles es que no hay estadísticas del número de artistas plásticos que salen
de las escuelas, centros, casas de cultura, facultades en todo México por año. Yo creo que lo que desconocemos los capitalinos, que son probablemente el grupo humano más provinciano, aislado y desconocedor de toda la República, es que no conocen las leyes, que no confunden gobierno con los que lo ocupan, que no saben cómo se constituye una cooperativa, qué privilegios hay y qué responsabilidades hay legales, porque a final de cuentas, como ya dije yo, yo no creo que un país se pueda llevar siempre llevando dobles libros, ocultándole al fisco las cosas y demás parientes. Entonces, yo creo que el modelo le dieron en la madre perfectamente bien hacia las fechas en que el Consejo se formó. Por ahí los grupos se disolvieron, cada quien comenzó a individualizarse, a buscar chamba en otras cosas, a despreocuparse por vender su trabajo como buen profesional debería de ganar y tratar de ser estrellas de rock en ese individualismo fetichista de firmas y de fama y todo que ha promovido totalmente la industrialización de las culturas industriales, las industrias culturales y que obviamente emparenta al 100% la colección Jumex con el MOAC. Es la misma cosa, MOAC es gobierno, Jumex es privado, son casi indistinguibles uno de los dos. Entonces, el problema es el cubo blanco, el preocuparse por museos, en fin, yo caminé en Turquía o en San Felipe o lo que sea, me bajé en Tehuantepec y caminé en un mundo con el que yo me he comunicado toda la vida, pero que no conozco un solo artista abajo de los 33 que se haya comunicado. Hay esfuerzos, Melquiades Herrera hizo unos grandes trabajos para meter al cubo blanco, para imbuirle un poco de sangre roja al cubo blanco, en fin. Pero el cubo blanco sigue siendo así como una meta a poder acceder a ella, porque si realmente los esfuerzos colectivos de publicar las 810 editoriales que nadie conoce, que se formaron en todo el país, pero que nadie aquí conoce, ninguno de esos editores están en reuniones preguntándose si vale o no la pena colectivizarse, me explico, estas conversaciones se anularían si tuviéramos ingresos, si tuviéramos diálogo con el público. Yo soy un romántico que cree que todavía hay sensaciones y sentimientos y yo todavía creo en que lo más importante que tiene que hacer el artista es dialogar uno a uno con un público, su público, no el público que organice una feria en Basel o en Arco o en otra, no, su público, mi tía, mis primos, el mecánico, el que tiene no sé qué cosa ahí, una fabriquita de maquila, no sé qué, suelas para zapatos, ese es mi público, ¿no? Eso es lo que yo pienso y ahí se cobra lo que se puede, según el sapo a la pedrada, si el producto es bueno, la calidad se impone. El hecho de hablar de colectividades es una de las formas de disolver la autoría personal, ¿no? Por eso también la diferencia entre cooperativa y colectivo, ¿no? Como dentro de la cooperativa es la forma en la que nos organizamos para distribuir los fondos y el dinero que tenemos, pero dentro de eso, digamos que ese es el núcleo que gestiona el espacio, pero dentro del espacio y ya en las prácticas creativas hay muchos otros colectivos, ¿no? Colectividades, donde la autoría se disuelve y ahí trabajamos distintas temáticas de maneras muy distintas y sin embargo no creo que sea del todo malo, no la autoría sino lo individual, ¿no? O sea, las reflexiones, bueno, como acá les decíamos, yo no vengo a hablar en nombre de un colectivo, de una cooperativa, vengo a hablar como Juan, como parte de un grupo, desde mi vivencia, desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que también sí es importante dar pie a que las individualidades puedan compartir su forma de ser, ¿no? Y en ese sentido las publicaciones funcionan muy bien como aglutinantes de individualidades, pero también que hablan de un proceso colectivo, ¿no? Es decir, en las revistas que tenemos todo tiene el nombre de quien lo creó. No creemos también en disolver totalmente
al individuo, sino que creemos que es muy importante porque a partir del conocimiento del otro es como uno se va formando, ¿no? Somos muchos todo el tiempo, aunque somos una persona y somos singulares. Todo proceso de trabajo tratamos de desembocarla en una publicación, básicamente, más que piezas de arte. Alrededor de 15, de 500, 100. Depende de cada uno. Bueno, ¿dónde se distribuye? ¿Por internet? Bueno, se distribuye por internet, en el espacio. Ahora aquí hay algunas, mano a mano. Hemos ido y hemos hecho algunas ferias con otros editoriales pequeñas y en algunos museos, en algunas galerías, en algunas librerías, sí. Los que participaron se les da como un cierto número de publicaciones y a su vez los reparten ellos. ¿Tienen ustedes un registro de cuáles se han vendido más rápido y cuáles se han vendido menos rápido? La de gráfica es como una que es más fácil de vender. ¿Y ya reeditaron? Siempre. No, bueno, hay una edición que hicimos que se agotó, creo que fueron 200, es la única que se ha agotado, y fue un libro sobre Tom C., sobre la obra de Tom C., se tradujeron muchos textos que él escribió, se tradujo parte del manifiesto antropófago, y se hicieron varios ejercicios nuevos, ¿no? Pensando en la obra de Tom C., y hay un disco, y, en fin. Y ese se agotó así rapidísimo. ¿Y ese de quién es? Es la autoría colectiva, hay muchas personas. O sea, ¿cuántas? ¿Las 10 del No. Ahí es una antología. Lo editaron un miembro del cráter, Lázaro Valiente, que es un artista sonoro, y Diego Cristian, que es un artista también sonoro, pero de ahí hay invitación con muchos otros colaboradores. Bueno, el proceso editorial es en sí muy complejo. Colectivo. Y sí. uno de los motivos por la cual lo liga al anarquismo. El anarquismo y los impresores han estado siempre, y los zapateros en Europa, han estado siempre muy cercanos al anarquismo, porque ellos entienden que uno no puede funcionar sin el otro y no tiene ningún problema con el individualismo. Es un tema que se trató muchísimo en muchas reuniones, en reuniones globales, en asambleas generales de los grupos, porque se constituyó un frente mexicano de grupos trabajadores de la cultura. Y ese frente mexicano de grupos trabajadores de la cultura respetó la opinión de cada uno de los distintos grupos que constituyeron el frente, y dentro de cada uno de los grupos hubo, como grupos, personalidades distintas entre un grupo y el otro, ninguno marcó paso al siguiente. Y dentro de los grupos habían individuos con distintas capacidades en la distribución de tareas. El grupo de mexicano de el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura fue asesinado con puñaladas traperas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad. Así de sencillo. Entonces, hay cosas que la historia no registra, y el decir cuáles productos son más mejores o menos mejores, pues eso solamente estadísticas de venta lo puede decir, porque lo demás es un subjetivismo absoluto. En el camino del trabajo, lo que es más importante para nosotros es el proceso, ¿no? Es decir, el juntarnos con otras personas, escuchar otras opiniones, discutir, compartir textos. Nosotros no hacemos talleres abiertos. Ninguna de los seminarios de los que hablamos al principio están en internet o hay un papel afuera del espacio donde tú te puedes anotar. No hay una convocatoria abierta. Todo es por afinidades, nosotros a partir de un tema que nos interesa hacia nosotros, es decir, es más autoeducación, ¿no? Y a partir de esas discusiones, como son internas, también nos interesa compartir esas reflexiones que suceden ahí. Y ahí sí es que pensamos la publicación como un contenedor de todas estas ideas y un mecanismo de distribución de estas ideas. Entonces, el producto no es lo más importante es el proceso de trabajo, pero sí entendemos de alguna forma este resultado, que es la publicación, como un otro espacio para transmitir estas ideas, ¿no? Yo había escrito por acá alguna cosa, porque como que la invitación también era hablar como de
la representación de la política, ¿no? Y de alguna forma pensaba que las publicaciones son un resultado integral, ¿no?, de todo este proceso, donde las ideas cobran forma y donde las reflexiones existen ya por sí mismas, ¿no? O sea, ya en tú tener un resultado aquí, ahí están las ideas. En sí, no es una representación, ¿no?, en el sentido de que no estamos dibujando o fotografiando eso que está allá, ¿no? O sea, no entendemos la política como decía Felipe, en un ente ajeno, sino la política como esto que estamos haciendo, como nuestras relaciones cotidianas. Eso, ¿no? No hay representación, sino es la presentación de diversos tipos de pensamiento y de acción. Lo político no acontece en la lejanía, sino acontece en lo cotidiano y sobre todo en los procesos, ¿no? O sea, lo político está en las formas de trabajar y en los medios a los que nos acercamos para trabajar. Pero bueno, también hay como una necesidad de distribución, ¿no? No solo, o de socialización tanto de este proceso, o sea, esas son las publicaciones, ¿no? Hay un intento ahí de socializar tanto el proceso como el contenido que hay ahí. Y por otra parte, hay una necesidad económica, ¿no? De a partir de las publicaciones solventar por lo menos los costos mismos de la publicación y la máquina. Entonces sí, pues las publicaciones tienen como ese doble carácter. Por un lado, sí, tratar de socializar a pequeña escala todo el proceso y el contenido que cada publicación tiene, pero también es un intento de financiar el proyecto. Thank you so much for attending and thanks to the four of you for participating. This was really special. And yeah, please come back later this weekend if you get a chance. Okay.